Alguien puede levantar mano santa en esta noche y batir su mano, hermano, y darle la gloria al que vive y al que reina. ¿Cuántos saben que él es varón de guerra? ¿Cuántos saben que él es Jehová Dios de los ejércitos? Él nunca ha perdido una batalla, hermano. Él agarró a Ezequiel por la querega y lo suspendió entre el cielo y la tierra. Y él lo pudo ver, mitad fuego y mitad resplandor. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Dígale al brujito, si tú no quieres que mitad fuego, mitad resplandor se te aparezca, corre, mi alma alaba la gloria del papá. Venga a este lugar y arrepiente, este bendito es el nombre del Señor. ¿Alguien puede levantar manos santas y darle gracias al Padre? ¿Alguien puede adorar al Rey de Reyes y de Señores? Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea Dios. A su nombre. Al nombre de Cristo. Hermano, Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios bendiga el pueblo del Señor. Que Dios bendiga este pueblo santo, hermano. Que Dios bendiga a los amigos, los que nos acompañan. Amén. A su nombre. Le damos gracias al Rey de Reyes primeramente por esta oportunidad de predicar su santa y su bendita palabra en este lugar. A su nombre, gloria. Qué lindo cuando Dios te tiene en su agenda. ¿Cuántos están aquí conmigo? Qué lindo cuando tú estás apuntado en el cielo con tinta de oro. Que Dios te tiene reservado. Gloria a Dios para siempre. No te desesperes. Deja que todo el mundo corra. Que tu tiempo llegará. Alguien está aquí conmigo. Tu tiempo de llegar a su nombre, gloria. El tiempo de Dios es perfecto en la vida del hombre. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que levantar su mano y abrir su boca. A su nombre, gloria. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Cuánta gente con boca de trompeta en esta noche? Y hay gente como que tan mudo, como que tanto yo. Abra la boca y adora. Que el Dios que tú recibes, Él es el Rey de Reyes. Y es, levanta la mano, abre la boca y adora. Dios mío, ¿cuánta gente con garganta, hermano? ¿Usted sabía que el Dios que usted le sirve, Él dice que su esposo es como trompeta para muchas aguas? Cuando Dios hablaba, los profetas temblaban, porque cuando Dios hablaba, era como pope trompeta. ¡Santo! Que Dios bendiga a David, que Dios bendiga al pastor Abraham y los demás pastores que están en medio nuestro, la iglesia que lo acompaña. Amén. Su hermano evangelista Henry Asensio, por la misericordia del Señor, nos congregamos a la iglesia La Cosecha de Cristo, que pastorea el pastor Jonathan Jiménez y su amada esposa Desiré de Jiménez, iglesia central, hermano. Amén. Diga conmigo: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mira, levanta tu mano, dijo, ven, ponte ahí, cierra tus ojos. Cuando estés en un escenario, no te limite. No te limite. Mientras tú hablabas en lengua, peleabas con espíritus de las tinieblas y reprendías toda malicia del diablo. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios te llamó con autoridad, gloria a Dios. Cuando tú sientas algo de parte de Dios, no detenga lo que Dios quiere hacer. Oh, mi alma alaba la gloria de papá. Para que vea mi gloria, te dice el Señor. Te llamé como atalaya. Aunque eres un adorador, he puesto mis celos sobre ti, dice el Espíritu de Dios. Por tanto, no te detenga. A lo que tengas que hacer, dice el Señor. Llama las cosas que no son como si fuesen. Yo no te llamé para que ande por vista, sino para que ande por fe y declare en el nombre de Jesús. Dice Dios, no te limites por lo que vean tus ojos, sino por lo que el Espíritu de Dios te guía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar rápido, hermano, en materia. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 37 en adelante. Mateo 24, 37. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Casado por su misericordia,
con una ley ya dame, hermano. Amén. Estamos al frente del ministerio evangelístico, movido bajo la revelación del Espíritu Santo, hablando de todos los que están de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2 verso 1, pero tú hablas todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mateo 24 verso 37, cuando todos lo tengan, levantan su mano y me ayudan con un amén glorioso. Los que están atrás, los que están adelante, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. ¿Todos lo tienen, hermano? Amén. Si hay algún amigo que está a su lado y no tiene Biblia y está en medio de nosotros, hermano, dele la Biblia a él. Enséñale los versos que vamos a leer, ya que este sacrificio es para las almas, hermano. Aunque entendemos que todos tenemos alma, sino por aquellas almas que no conocen al Señor, que necesitan ser libertadas. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Mateo 24, verso 37. Y como son palabras de Dios, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vuelvo a leer el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios por su palabra que han sido leídas. Su palabra son espíritu y son vida. Su palabra son más cortantes que cualquier espada de doble filo. Su palabra son espíritu. Su palabra penetran hasta los tuétanos de los huesos. Su palabra son lumbrera a vuestro camino. No mi palabra como martillo que quebrante la piedra. Su palabra, hermano, me guía a toda verdad, a toda justicia. Padre, te damos gracias en esta noche porque hemos leído tu palabra, Dios de gloria. Padre, respondemos, atamos toda oposición, todos los que vienen en contra de tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, una vez más voy a hacer uso de ello en este escenario. Padre, convence de pecado. Padre, los corazones de piedra conviértelo en carne en el nombre de Jesús. Yo me tomaré la gloria, yo tomaré la honra, Dios de gloria, porque tuya la gloria, tuya la honra, tuyo es el poder, Dios mío. A su nombre. Tome asiento, hermano, el que tenga asiento. A su nombre, gloria. No sé qué hay guerreros que se quedan de pie, hermano. Gente que no limitan el poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Alguien levanta su mano conmigo y le da la gloria al Padre. A su nombre. Quizá hablando, hermano, en el término literal, entrando en la mente humana, quizás para muchos yo no era el predicador de esta noche. Amén. Quizás no estaba en la agenda literal, en la agenda, hermano, en la agenda del humano. Pero en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, hermano, mi nombre estaba en Cristo, que yo en este día iba a estar frente a ustedes trayendo las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted dirá, ¿de qué manera acontece eso, hermano predicador? De la manera sencilla, que la Biblia dice que todo aquel que nació del Espíritu, hermano, es como el viento, que no sabe dónde viene ni tampoco para dónde va. Así somos nosotros. Muchachos demandados, andan esclavos del diablo. Hoy en día somos esclavos de Cristo por amor. Antes se vino el diablo, hoy le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mi alma alaba la gloria, papá. Oh, alguien tiene que adorar a Dios. Yo siento el poder del Nazareno en esta noche, el león de la tribu de Judá, el que tiene los llamas como llama de fuego. Levanta la mano, alaba la gloria. Oh, mi Dios mío, ¿qué es esto? Lo puse de allá. Siento la sangre de Dios caminando en este lugar. ¿Te sabía que
llamó lo que era boyero. Y Jehová le profetiza. Llamó. ¿Qué hizo? Profetizó. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Tenemos un tema en esta noche junto al Dios del cielo, Padre y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que se titula Y no entendieron. ¿Cuál es el tema? Y no entendieron. Yo creo que usted se grabe ese tema aquí. Y no entendieron. ¿Cuál es el tema? Y no entendieron. Cuando hablamos de entendimiento, hermano, hablamos de comprender, de reconocer, amén, de estar atento, gloria a Dios. Por eso cuando usted va a la escuela, a usted le enseñan la A, la E, la I, la O o la U. Y si usted no logra entender y no se aprende la vocal, entonces el profesor vuelve y le explica que otra vez lo que es la A, lo que es la I, lo que es la O y lo que es la U. Así también le enseñan los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y la gente va entendiendo y va comprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que quizás todos los que estamos aquí fuimos a la primaria y no aprendimos los números, no aprendimos las vocales, quizás aprendimos a sumar y a multiplicar. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué? En pleno siglo XXI hay gente que tiene doctorado, hay gente que tiene su licenciatura, hay gente que son abogados, hay gente que son profesionales, pero no entienden el misterio del reino de los cielos. Por más que se le explique, no entienden la palabra. Por más que se le predica, no entienden la palabra. ¿Quién está aquí conmigo? Alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria, papá. Bienaventurado nosotros que entendemos y comprendemos el misterio del reino de los cielos. Bien, gloria a Dios. Diga conmigo, y no entendieron. Y no entendieron. Dios mío, y no entendieron. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice: en una, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no, diga conmigo, no es que Dios no habla, es que el hombre no entiende. El hombre no entiende cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre no entiende cuando dice el Proverbio en 14:32 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero si sigue el camino de muerte. El hombre no se detiene, el hombre no pregunta, el hombre sigue su rumbo, pero de repente al final lo que le espera es la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues Salomón se detiene y dijo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin ¿qué? Creo que por aquí hay muchos puntos. Mucha gente que entra y sale y se le dice que eso es lo que produce ¿qué? Muerte. Pero ¿por qué no entienden? Porque la Biblia dice en Timoteo 6:9 que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. ¿Por dónde entra toda la maldad? Diga conmigo, por el dinero. ¿Por dónde se alimenta un árbol? Por la raíz. A ellos no le importa, a ellos lo que le importa es el dinero. Y ellos no entienden que lo que ellos venden están matando gente. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Se vaya aquí la alabanza ahora. Gloria, papá. Oh, bendito es el nombre del Señor. Que Timoteo que lo dice, que toma la raíz, toma la maldad, entra por el dinero. Alabado sea Dios, porque el dinero tiene su padre. Ay, papá. Por eso Cristo dijo: ninguno puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Alma mía, alaba la gloria de papá. En este día, gloria a Dios. Oh, bendito sea el día del cielo. Yo no sé qué usted va a sentir, pero Dios me decía: Henry, hay mucha gente que ha muerto por la droga, hay mucha gente que ha muerto por el dinero. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Por el amor al dinero, hermano, no se puede servir a dos señores. Tienes que aborrecer a uno y amar a otro. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Mi alma te bendice.
Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Jesús? Florian Félix, ¿quién era? Uno de los capos más reconocidos de República Dominicana. Que dijo el presidente, suéltame que te voy a pagar la deuda externa. Suéltame que te la voy a pagar. ¿A dónde estaba Florian Félix? En Najayo. Quizás tenía dos policías que lo cuidaban. Bate la mano para arriba. Tenía dos guardias ahí que lo cuidaban. Tenía gente que lo vaqueaban. Quizás le metían las menores para allá adentro. Métese la fuerza de Florian Félix. Él es que sale aquí en Najayo. Pero la Biblia dice que en vano ver a la guardia. Si Jehová no guarda la ciudad, alma mía, ¿qué es lo que estoy sintiendo aquí? Él se sentía seguro. ¿Viste? Porque tenía gente que lo guardaba. Déjame decirte que el único que guarda la ciudad, el único que guarda el ungido, se llama. Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Y quizás Florian se le predicó de muchas maneras, porque dice Juan 23:14 que Dios le habla por sueño, por visión nocturna, en el silencio de la noche, cuando el hombre está durmiendo. Dios le habla. Diga conmigo, Dios habla de cualquier manera. Y Florian no entendió. Florian decía, bueno, yo tengo guardias que guardan esto aquí. El que está en la puerta me oye a mí. Oiga, un hombre que cuando fue a ser juzgado, cuando lo llevaron ante los jueces, él tenía unos lentes negros según la historia. Y dice que la jueza le dijo al guardia que estaba ahí, quítale los lentes. Y el guardia ni se movió. Y él le dijo a la jueza, párese de su silla y venga, quíteme los lentes usted. Eso está ahí en la historia. ¿Cuánto alaba la gloria, papá? Nadie se atrevió a quitarle los lentes. Gloria. Pero lo que no sabía Florian, que 2 semanas antes de su libertad, el diablo fue a quitarle su vida. O mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Varón, qué te está diciendo con esto? Que tú puedes tener los millones que tú tengas. Y si Jehová no está contigo, en sorry, lo siento por ti. O mi alma alaba la gloria de papá. Hugo Chávez era el presidente de Venezuela. Hugo Chávez tenía millones. Millones que no iba a ver acabada. Pero maldijo el pueblo de Israel. Es que la gente no entiende. Cuando se mete con la iglesia de Cristo, de repente Dios salió. Preocuparía un alcance de sus entrañas, de tal manera que buscaron los mejores médicos, los mejores doctores, y nadie pudo sanar al presidente de Venezuela. Levanta la mano, alaba la gloria de papá. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, diga conmigo, no es que Dios no habla, es que el hombre no entiende. Gloria a Dios. De una y de dos maneras Dios habla. Gloria a Dios. Bueno, que hace un predicador dijo, cuando ve, tú ves una pared que dice Dios te bendiga, Dios te está hablando. Escuche. Dijo, como tú ves un carro que pasa con un letrero que dice Dios te bendiga, ¿qué te llama? Dios te está hablando. Gloria a Dios. Gloria. Y yo decía, pero ven acá. ¿Y cómo es que él dice que una pared le habla a alguien si la pared no tiene espíritu? Si la pared no tiene vida. ¿Cómo es que él dice que un carro o una guagua, porque diga, ¿quién no te ama? La guagua le está hablando. Y yo le preguntaba a Dios en el espíritu, porque a Dios no se le pregunta en la carne, es en el espíritu, para tú poder entender. Y cuando me encontré en Juan 60, que el Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí entendí que no era la pared, sino lo que estaba pegado a la pared. Alguien puede entender lo que estoy diciendo. Por eso, como llevo la bandera de República Dominicana, yo digo, la bandera está predicando porque está abierta. En Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y no entendieron.
Hasta que vino, hermano, el diluvio y se lo llevó a todo. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 1:20? Dice, porque su eterno poder y verdad se hacen claramente visibles por su poder. Dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y verdad se hacen claramente visibles por las cosas que fueron creadas, de modo que nadie tiene excusa. Diga conmigo, no hay excusa. Todo para decir, no hay excusa. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, Eva, Adán, le dijo al Señor, la mujer que me diste, ella me dio de comer y yo pequé. Luego van de la mujer y la mujer le dice, la serpiente. ¿Con quién habló Dios? Con Adán y con Eva. A Adán le dijo, maldita sea la tierra, ¿por qué? Por tu causa, Dios no coge excusa. Y a la mujer le dijo, voy a multiplicar tus dolores en tu preñez. Y a la serpiente, nada más le dio el castigo, porque con el diablo no se habla. No hablo con él, no, diablo, ven acá, no, contigo no hay que hablar, hay con estos dos. Porque la gente para todo quiere poner una excusa. Le dice a la gente, ¿quieres Cristo? ¿Te quieres convertir? Te dicen, no, ahora no. ¿Quieres Cristo? No, mañana. ¿Quieres Cristo? Yo voy a seguir visitando. ¿Quieres Cristo? No, no estoy preparado. ¿Quién está preparado aquí? ¿Quién vino preparado aquí? Fue como un joven en Boca Chica. El predicador estaba predicando y le dijo al joven, ¿quiere a Cristo? Hay una oportunidad para ti en esta noche. Y el chavo que hizo, el que estaba ahí, se empezó a burlar y dijo, yo estoy muy joven para aceptar a Cristo ahora. Y él le dijo, veo un accidente, veo que te matan. Y él dijo, yo estoy muy joven, predicador, mentira tuyo. Se acabó la actividad, todo el mundo se fue para su casa. Al otro día vi un velorio. Hay quien se mató, al joven que el predicador le dijo, hay una oportunidad para ti, mi alma alaba la gloria de papá, oh gloria. Y hay gente por aquí que están muertos, se ve sangre, oh mi alma alaba, una balacera que se arma en este contorno. No, madre, no, culpa soya, oh joven que va a la que he batido, no, joven, siento la gloria de papá. Por eso la guerra, la actividad son 7 días y Dios va a empezar a revelar, porque hay gente que quizá no lleguen al fin de semana. Levanta la mano, reprendamos a alguien de la muerte, acusa ya, te lo prende el diablo, lo reprendamos, Shama, Shama, acusa ya, o Martina no, Shama, no, 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 a lo que se mueva como río. Hay una gente que se va a tirar aquí vestido de negro y vienen con alma larga. Ah, Bacu, con esto caía. Gloria a Dios. Y va a pasar como el rico que dijo, alma mía, mucho bien tú tienes para gozar, para comer, para deleitarte. Y el Señor es honesto. Hoy vienen a buscar tu alma y lo que tú prometes, ¿para qué será? Tú que estás en el punto vendiéndola. Yo mi alma alaba la gloria, papá. Oye, te tengo noticia. Vuélvete a Dios, te dice Dios. Porque vienen por tu alma. ¡Aleluya! ¡Vamos, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mete la mano! Se murió el joven. Ahora todo el mundo, hoy que estaba ahí, creía en la profecía del predicador. Porque a veces la gente tiene que ver para creer. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando están aquí conmigo, te ama el Señor con amor incondicional. Escuche bien, que ya estamos navegando para salir de este servicio. Alabado sea Dios. Diga conmigo, y no entendieron. Porque la gente no entiende, hermano. Usted no ve que no logran entender ni en el tiempo que estamos viviendo. ¿Eh?
todas las naciones buscando una solución y no la encuentran. Y dijo Obama, cuando era presidente, queremos un hombre que venga de Dios, que venga del diablo, pero que resuelva esto. Aleluya. La élite. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nadie podrá comer, ni vender, ni beber, sino el que tenga el número de quién, de la bestia. El 666, el diablo. Y el anticristo ya tiene su antesala preparada, que es la ONU. Que está dando una orden a todos los países para manifestarse el hijo de perdición, el cual se va a sentar en el trono de Dios como Dios, y no era caso de mujer. Pero hay algo que lo detiene. Ay, papá, diga conmigo, ¿y qué es lo que lo detiene? Diga conmigo, ¿y qué es lo que lo detiene? ¿Y qué es lo que lo detiene, varón? ¿Quién es lo que lo detiene? Diga conmigo, la iglesia de Cristo. El Espíritu de Dios, diga conmigo. Diablo, todavía no. La iglesia está aquí todavía. Y el diablo está peleando todavía. Y el diablo está en santidad todavía. Levanta la mano. Gloria a Jesús. Yo no sé, pero siento una ola aquí, un tsunami. En estos días yo me quedo dormido en mi lecho y me muestra el Señor dos tornados que se forman, y me quedo mirando la revelación, la visión, el sueño que Dios me está dando. Pero luego que veo los dos tornados, la tierra empezó a temblar. Y luego que la tierra tiembla, cuando miro a mi derecha, veo el mar, un tsunami que viene entrando. Y ahí mismo me dijo Dios, un año de juicio. Los juicios de Dios van a caer. Vienen los juicios de Jehová. Esto me le gusta a mucha gente. Ven, aleluya. Es un año de gloria y de victoria, pero es un año de juicio. Gloria a Jesús. ¿Por qué me llama la atención el capítulo que hemos leído? Mateo 24. Porque es un episodio, es un escenario donde vemos a Cristo hablar con su discípulo y los reúne aparte y le da una enseñanza a ellos. Le dice a ellos, ustedes ven todo esto. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señor, pero dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Cómo fue que lo dijo? ¿Y qué señal habrá? Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Aún hasta los escogidos engañarán. Mas por causa de los escogidos, los días serán acortados. Por eso que usted, cuando se acuesta ahora mismo, y cuando usted pestaña, son las 6 de la mañana, y si no se levanta de la cama, cuando vuelve y pestaña, son las 8 y le cogió la tarde. Dicen los científicos que el día ya no tiene 24 horas, sino 14, redúcala. Y usted dirá, ¿quién lo descubrió primero? Los científicos o Jehová. Levante la mano, palabra de gloria. Y Cristo dijo a sus discípulos, ustedes quieren señal, van a tener señal ahora. Os digo que en los días postreros el sol aumentará más de lo acostumbrado. ¿Cómo está el sol? El sol quema más. Tú sabes lo que dicen los científicos. Nuevo cambio climático. Aquí no hay cambio climático. Aquí hay señor. Perdón, señales de Jehová. De cambio climático. Tú me estás hablando a mí. Jehová dijo que son señales. Y si son señales, son señales. Gloria a Jesús. Cambio climático. ¿Qué cambio climático? Para confundir a la iglesia. Son señales. La luna en sangre es una señal. Ahora, creo que el 19 de este mes, hay una luna que se va a convertir en sangre. Y se verá en todo el Medio Oriente. ¿A dónde? A ver, tiene que estar la señal verídica. Pero nosotros también la vamos a ver. Si usted la vemos visible, la vamos a ver por internet. Levante la mano, la gloria. Gloria. Cambio climático, no, una señal del cielo. Gloria a Dios. ¿A dónde quiero llegar? Póngame atención aquí, que estoy terminando. ¿Dónde quiero llegar, amigo? Esta campaña es por ustedes, por los que no conocen de Cristo.
en Mateo 24, verso 37, dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre. Más como los días de Noé. ¿Qué quiso decir? Ha dicho eso. Más como los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Yo pregunto, ¿la gente come o no come? ¿La gente bebe o no bebe? ¿La gente se casa o no se casa? Ahora vuelvo y pregunto, y dice Jesús, como los días de Noé, que se echan hombre con hombre y mujeres con mujeres. Se echan hombre con hombre y mujeres con mujeres, ¿sí o no? En lo alto, allá arriba, usted sabe, en lo grande, hombre con hombre y mujeres con mujeres, ¿sí o no? Porque si el presidente lo apoya, levanta la mano, que él fue aquí a una célula homosexual, que no va mucho por el canal 5 y por el 15, usted sabe que él se llama José Luis, y le pusieron un nombre, ahí la tipa, que le iba a venir del diablo, hombre eres, aunque te ponga peluca, aunque te ponga teta, aunque te ponga popi, seguirá siendo hombre. Y la ira de Dios se revela de lo alto. Gloria a Jesús. Gloria. Diga conmigo, varón y hembra, lo creo Jehová. Diga, Dios no queda nadie doblado. Dios mío. Todas las mujeres se hacen su lipo, se ponen su teta, se sacan el ombligo, se quitan dos costillas y al año están en el quirófano sacándole espú por aquí, espú por aquí, espú por aquí. Se le cae la peluca porque no es de ella, la saca por mí, se tiene que quitársela porque no es de ella, la pompi tiene que quitársela porque no es de ella. Son ficticios, son ficticios. Te tengo noticias. Como Dios te hizo, tú eres bella. Como Dios te hizo, tú eres bello. Porque la Biblia dice en Génesis 1:26, digo, Dios, hagamos al hombre, y todo lo que Dios hizo perfecto, y todo lo que Dios hizo bueno. Oh, mi alma alaba la gloria, papá. Confórmate con lo que Dios te dio. ¿Tú lo has visto? ¿No lo has visto? Muere joven en el quirófano. Cierran clínica estética por muerte de muchacha que estaba en el quirófano, se me hace una operación. Gloria a Dios. Aleluya. Yo pregunto, ¿cuántas han muerto que nosotros no hemos sabido? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no cierran la bendita clínica esa? Porque lo que está produciendo es muerte. Gloria a Dios, aleluya. Cuidado, si usted empieza a hacer una lipo. Dios mío. Empieza a ponerse teta. Dios mío. Que eso no es suyo. Eso es artificial. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano. Yo escucho un testimonio de un predicador. Porque a mí me gusta mucho escuchar predicadores. Predicadores que predican recio. Que te llevan más a la pureza, a la santidad. Y ese predicador estaba predicando en un escenario. ¿Qué pasa? Habían dos personas que vivían juntos. Uno era mujer y el otro era hombre, pero eran dos hombres los dos. Sino que uno se había operado. Se había operado su parte y todo el lugar se lo había operado. Y el predicador está predicando en un escenario. Y cuando el predicador está predicando en el escenario, a distancia, lo señala. Y le dice, tú no eres mujer, tú eres hombre. Recibe. ¡Pam! Y el hombre cayó por tierra, ¡pum! Y cayó como dos horas y terminó en tierra. El predicador predicó, despidió, y después fue que el hombre se levantó. Se acabó la actividad. El hombre corrió para su hogar. Era mujer, pero para mí es hombre. Y corrió para su hogar. Aquí estaba el hombre de la casa. Y cuando llega el que era gay, le dice el hombre, mi amor, prepárame la cena que tengo hambre. Él le dijo, espérate, vengo ahora. Y cuando
cuando cogió para el baño, que se sentó en el baño, le salió la tos y dijo, pero ven acá, oh gloria papá, cuando le salió, pero yo estaba operado, ¿qué pasó aquí? Cuando salió otra vez, me dijo, mira, yo no soy mujer, yo soy hombre, yo soy hombre, yo soy hombre, levantando para la gloria, papá, con mi alma, me iba a santo Dios, papá, la culpa de tu culo, ojalá, recogida por Dios, me iba a oh papá, levanta la mano, Jesús, aleluya. Mira, hermano, yo imagino cómo ese hombre se vio eso. ¿Y qué es esto? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué sí? Yo soy hombre, ya no soy mujer. Gloria a Jesús. Ahora, ese mismo predicador testifica él que iba pasando un velorio. Y cuando va pasando el velorio, dice que Jehová le dice a él: mira, tú vas al velorio, que va pasando por ahí, llevan un muerto, vete, levántalo. Van con los padres, con la misa, todo el mundo va ahí, y van Santa María, y van rezando ahí, y él llega y le dice: permiso, vine a orar por él porque Dios me dijo que orara por él, que él se va a levantar. Le dice el padre: usted está loco, váyase de ahí, ¿qué loco usted está hablando? ¿Sabe que ese muerto qué está? Volvió, le dijo: Dios mío, pero tú me dijiste a mí que ahora por él, yo fui a pedir permiso. ¿Qué hago? Y le dice el Señor: yo te dije que pidiera permiso. Yo te dije que ahora por él, punto. ¡Gloria a Dios! Y se devolvió como su abuelo, se paró corriendo. Le dijo: ¡muerto! ¡Levántate! Y se levantó. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y alma te adora, Jesús! Recibe gloria. Aleluya. Si Dios te manda, no pida permiso. Mi alma adora tu nombre. Que David hizo mal, que tuviste, que tú la tuviste. Y tu monte que temblaste. Levanta la mano. Si el enemigo, ¿quién no te verá? Gloria a Dios. Creo que ya Jehová cortó arriba. Y si Jehová cortó arriba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ya mi padre cortó allá. Gloria a Dios. Pero si Dios te manda, haz lo que Dios diga y punto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que van a detener la gloria de Dios en ti. Gloria a Jesús. Póngase sobre su pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma tiene que adorarte. Mi alma te adora. Mi alma tiene que adorarte. Y no entendieron. Hasta que vino y se lo llevó. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo dijo? En los tiempos la gente comía y bebía, ¿qué? Y no es que era pregonero de qué. Quiero decir que no le predicaba a diario y ellos no entendían. Hasta que no vieron la agua. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ustedes, ven. Gloria a Dios. Quiero orar por ti también. Por ti. Gloria a Dios. Quiero orar por ustedes también. Vengan. Por los que están atrás, que no conocen al Señor, quiero orar por ellos. Los que están en el medio, los que están aquí. Los que están allá. Gloria a Jesús. Esto entendieron porque están aquí. Ustedes saben que ustedes no están aquí por casualidad, sino por propósito. Zaqueo en el pueblo era reconocido como un ladrón.
como un hombre que cobraba mucho impuesto. Pero Cristo hacía señales y prodigios. Y Zaqueo estaba junto al camino. Y Zaqueo escuchado hablar de Jesús. Y sabía que Jesús venía de camino. Pero Zaqueo era un hombre pequeño de estatura. Él decía, en medio de la multitud él no podía ver a Jesús. Pero él hizo lo posible por ver a Jesús. Usted tiene que hacer lo posible por ver al Señor en su vida. Y dice que Zaqueo se subió a un árbol sicomoro. Un árbol sicomoro es un árbol alto y grande. Pero este árbol, a pesar de que es alto y grande, este árbol se inclina y se dobla así, en esta manera. Ese mismo árbol representaba a Zaqueo, porque Zaqueo era un hombre importante en la ciudad, un hombre reconocido en la ciudad. Pero aunque él estaba grande, en su vida estaba doblada. Y así hay muchos de ustedes, que aunque ustedes se crean algo, no siendo nada, a sí mismos se engañan. Por eso dice Gálatas 6:7, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Por eso usted ve que el que da una puñalada, le dan una puñalada. Por eso usted ve que el que da un tiro, le dan un tiro. Porque todo lo que el hombre siembra, eso te cosechará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes tienen un llamado precioso de parte de Dios. Entre ustedes hay evangelistas, hay pastores, hay misioneros, hay misioneras, hay guerreros de Jehová. Entre ustedes hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Entre ustedes hay personas que han sido maltratadas, personas que han echado al olvido, personas que han perdido amigos. Entre ustedes hay personas que son menospreciadas. Pero les tengo noticias: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que lo compró a precio de sangre, el que dio su vida por ustedes, hoy me dice yo le amo, hoy me dice venid a mí, hoy él abre la puerta. Si alguno entra, comerá con él y él contigo. Y tú serás su siervo, él será su Dios. Cristo te ama. Cristo te ama. Gloria a Jesús. Tú eres un guerrero de Jehová. Quítate el pañuelo. Tú eres un guerrero de Dios. Quítate el pañuelo. Tú eres un guerrero de Dios. Y tiene un llamado precioso de parte de Dios. Y escucho tu alma gimiendo dentro de ti, que dice alma mía, llorando a Dios en mi interior. Porque a veces tenemos la vida del payaso, que a muchos le reímos, pero a otros lloramos. Mírame. Hoy, mírame a los ojos. Mírame aquí. Hoy ha llegado salvación de Dios a tu vida. Hoy ese espíritu se va de tu casa. Hoy se sujeta a la voluntad de Dios. Hoy cae por tierra. Hoy queda sin fuerza. Hoy queda derrotado en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Iglesia en comunión, por favor, hermano. Que a veces el pueblo cree que esta guerra es con carne y es con sangre. El que te creó te creó imagen de él. El que te creó te hizo precioso. El que te creó te viene a buscar. Y sus ojos son como llamas de fuego. Sus pies son bruñidos como el bronce. Sol cuando está en su fuerza, su cabello blanco como la blanca lana. Te debilita, espíritu de la tiniebla, y cae por tierra. El que te llamó, el que te hizo del lodo de la tierra, de lo más significante, el león de la tribu de Judá. Alma, soma, agárramelo. Eva, soma, no tu pibe, tu cae. No tu pibe, tu soma, tu paya. Suelta lo que no te pertenece, todo cuanto del diablo. Se queda aquí, ven acá, ven acá. Espíritu de la tierra, no te puedo ir aquí. Suéltalo, va.
no se puede ir, no se gobierna. Es hasta hoy que está ahí. Ahora, tráemelo, Espíritu Santo. Tráemelo, Espíritu Santo, tráemelo. Ven acá, ven. Ven acá en el nombre de Jesús. Regresa en comunión. Las almas que hoy van a estar. Los que están aquí, por favor. Las almas que están aquí. Poderoso. Tiene días que no duerme. Siente una pesa de una guerra en tu misma casa. Siente influencia, se te engrifan los pelos. No puede dormir de madrugada. Son espíritus, son brujas que te están atacando. Pero dice, yo pongo una cobertura sobre tu casa. No vas a tener miedo, entrego autoridad sobre ti. Recibe, dice Dios. Recibe, dice Dios. Recibe, dice Dios. Será diferente de ahora en adelante. Era un llamado de parte de Dios. No te puedes ir de aquí. Míreme aquí. Dios te bendiga, joven. Cristo te ama. Mírenme aquí. Ustedes escucharon el mensaje, ¿verdad? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. En los tiempos de Noé, cultura era arca en los secos, no había llovido. Cuando empezó a llover, que el agua empezó a crecer, que dice que se tapó la última montaña. Durante 40 días, ¿cuándo es que llovió? De tal manera que Dios abrió las cataratas de los cielos. Y empezamos con la catarata, ¿verdad? Entonces, si usted no puede ver y su verdad hace claramente visible las cosas que fueron creadas por el demonio, que ninguno tenemos que excusa. Es decir, el sol nos predica, la luna nos predica, las estrellas nos predican, los ríos nos predican, el mar nos predica, los animales nos predican porque fue Dios que lo creó. Y por más que el hombre haga, no puede hacer algo útil con vida como lo creó Dios. Yo quiero darte Jesús. Sí. Ponte aquí. Un aplauso a Dios por él. Yo quiero darte Jesús. Quiero darte a Jesús. ¿Tú ves, no entendió? Quiero darte a Jesús. Da un aplauso a Dios por ella. Quiero darte a Jesús, joven. Quiero darte a Jesús. Logra entender lo que Dios te dice. La salvación es individual. Da un aplauso a Dios por ella. Quiero darte a Jesús. Es tiempo de que vuelva a casa. Mírame a los ojos. ¿Por qué te rehúsa el llamado de tu padre? Te dice Dios, ¿qué yo te hice? Si toda la vida te escuché. ¡No! 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 ¡Es tu alma gimiendo! No fui yo que te fallé. Yo todo el tiempo estuve ahí. En los momentos más difíciles, mira, 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 te la abras ahora. Me dice, la voy a abrazar, me dice el Espíritu Santo. La voy a, te está abrazando. Ahí está, me dice, la voy a abrazar. Te está abrazando. Va a sentir el fuego de Dios. Te está abrazando. Te abraza, te abraza. En el nombre de Jesús, abre, ven hija mía, ven hija mía, ven, 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 ven hija mía. Ya.
puerta, ven. Dame tu mano. Ven. No soy yo, es el Espíritu, ven. Conéctate. Te ayudo. Te ayudo. Ven. Ella necesita ayuda. Un aplauso a Dios por ella. Quiero darte a Jesús. Quiero darte a Jesús. Quiero darte a Jesús. Te hace falta Jesús. Quiero darte a Jesús. A Jesús. Quiero dártelo. A Jesús. Ven. Ven. Hoy es el día. Hoy es el día. Dios te ministró tu vida. Ven. 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 No tenga miedo. Que ninguno de ellos te van a salvar. Ven. Ven. Tú tienes valor. Ven. ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere o no quiere? Si quiere, ven. ¿Quiere? Yo el llamado que le hago a la gente. Yo no soy como los predicadores atacadores. Vengan todos, confiesen y nadie confesó a Cristo. ¿Quiere o no quiere? Va a seguir. Es que tú no entendiste el mensaje. ¿Quiere o no quiere? Ven, dale un fuerte aplauso. Es así. Joven, ¿quiere o no quiere? Joven, ¿quiere a Cristo? ¿Quiere a Cristo? No entendiste el mensaje. Para aunque era Cristo usted. Tampoco. Los que están atrás, está bien. ¿Y usted? Tampoco. Gloria a Dios. Estos quieren a Cristo. Tú los quieres, papá. Ven por ahí. ¿Y usted? Ven por ahí. Venga, un niño, venga. Ven. Ven, papá, por ahí. Ven, mamá, ven. Sé que estás aquí. De mis manos. Una misionera de Dios, póngase ahí. Dale un aplauso a Dios por ella también. Mira, ven acá. Usted sabe, hermano, que a veces Dios quiere libertad. Pero el que está cautivo no quiere ser libre. Inclina su rostro. Ven. Quédate ahí, pero de ahí, como tú pasaste, inclina tu rostro, ¿oíste? Y repite conmigo. ¿Escuchaste? Tú pasaste, ¿verdad? ¿Quiere pasar? No quiere. Está bien, los que están aquí tienen su rostro. Respeta conmigo, Señor Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia tiene su mano sobre ella. Vamos a hacer una oración por ello. Padre eterno, que habita en las alturas, eterno creador de los cielos y de la tierra. Padre, mira estas almas, mira, Dios mío, esta vida que han pasado hoy en día, Dios mío, y han hecho confesión de fe, Dios de gloria. Te han confesado delante de los hombres como su Salvador. Padre, te doy gracias por ello, porque tú lo has entregado, Dios mío. Padre, inscribe su nombre en el libro de la vida. Guárdalo, protégelo, Señor. Padre, que nunca más se han borrado, Señor. Dale espíritu de perseverancia, Dios mío. No aceptamos guerra ni contra guerra. Padre, no aceptamos venganza en el nombre de Jesús. Padre, mira esta mujer. Padre, tú la has llamado con un llamado sobrenatural. Padre, yo te pido ahora, Dios mío, Padre, que tú vendes todas las heridas, todo pasado, todo raíz de amargura. Padre, mira que ella te pidió que entrara a su casa y tú has entrado hoy a su casa. Guarda a su familia, guarda a su descendencia, su parentela, sus hijos, sus hijas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, ante Cristo. Cójale los nombres a esa persona, hermano, amén. Que pasaron y confesaron a Jesucristo. Las personas que están aquí, confíen en Él y Él hará. Amén.
tranquila, que no te van a molestar más. Ten seguridad. Voy a tener que decirle, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo declaro que en tu casa hay ángeles que te guardan y todo va a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, pero para aquí. Tanto demonio de brujas que se mueven por este pedacito, por aquí abajo. A su nombre, alguien más quiere a Cristo. ¿A dónde está el que andaba corriendo? Ven acá, por favor, ven acá. Está fuerte sobre mí. Mira, en el nombre de Jesús, ven acá. Hermano, déjelo tranquilo. Nosotros no hemos hecho con ningún espíritu. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. El que quiere ser libre, hermano, es libre. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted sabe que Cristo no entra en una casa por entrar. Cristo pregunta, ¿tú quieres? Yo entro. Cristo es un caballero, hermano. Cristo no es como el diablo, que el diablo entra y está sobre tu vida una escena, un desorden. Hermano, yo sé que hay gente que no se quiere ir de aquí. Amén. Porque hay personas que vienen a buscar una palabra, hermano. Venga, hermana, hago una oración por usted. Míreme. Hermana, ¿usted cree que Cristo sana? ¿Usted quiere de todo corazón que Cristo sana? ¿Usted se declara sana? Levante su mano a la iglesia. ¿Usted cree? La Biblia dice, para el que tiene fe, todo es posible. Padre, en el nombre de Jesús, ella es sana, como la mujer del flujo de sangre que dijo Tinsan, solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Padre, en el nombre de Jesús, sana por tu palabra, por tu verdad, en el nombre de Jesús, eres sana, mujer. Recibe el don de Dios. Ahí está el don de Dios. Ahí está el médico por excelencia. Ahí está el que hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Sacó una de su costilla y cerró la carne en su lugar. Ahí está el que levantó la hija de Jairo. Ahí está. Ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el cirujano de cirujanos. Ahí está el doctor de los doctores. A su nombre sea la gloria. Sana por su palabra. En el nombre de Jesús. Hermano, el Espíritu de Dios está en medio nuestro y está haciendo su trabajo. Usted sabe que la gloria es de quién, de Dios. Nosotros solamente somos vasos que Dios usa, pero la gloria es de él, hermano. Amén. Que Dios bendiga al pastor Abraham. Que Dios bendiga a mi hermano David, un hombre reconocido, hermano, por sus abrazos. Que cuando abraza a uno, quiere sacarle como una costilla, hermano. No va a tener que hacer un chiste de fuerza para cuando él me abrace, yo abrazarlo también. A su nombre, al nombre de Cristo. Amén, hermano. Su hermano evangelista Henry Ascenso, por la misericordia del Señor. Mi pastor Jonathan Jiménez, Iglesia Cosecha del Distrito Central. Hay unos pastores también que es de la Iglesia Segunda. La hermana pastora Lucinda y el pastor Isaías, que también son del movimiento La Cosecha de Cristo, hermano. A su nombre, gloria. Que Dios bendiga esta preciosa actividad. Jehová dijo, bueno, los que se le escapen a Eliseo, hermano, lo va a agarrar a Sael. Y los que se le escapen a Sael, lo va a agarrar a Jehú. Los que se me escaparon a mí hoy, mañana lo agarré el que viene. Levanta la mano, dame la gloria, papá. Es decir, el trabajo sigue. Y si se le escapa el de mañana, entonces el que viene pasado mañana, entonces ese le va. Levanta la mano. Mira, diablo, esta historia continúa. Esta historia continúa. A su nombre, ven, David. Sube para acá. Pastor Abraham.